Perfecto. Muy buenos días. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro que forma parte del ciclo de webinarios denominados Diálogos Chile-Unión Europea, organizado por la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, la Biblioteca del Congreso Nacional, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional ACCID y la Delegación de la Unión Europea en Chile, con el apoyo del Programa Eurosocial, Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en Latinoamérica. Hoy damos inicio a la segunda sesión de la mesa Modelos de Bienestar Social, denominada en particular Reformas e Innovación de los Sistemas de Bienestar Social ante los riesgos y demandas sociales de las sociedades contemporáneas. Mi nombre es Karen Orrego, soy abogada de la Biblioteca del Congreso Nacional y estaré acompañándolos en esta actividad como moderadora. Tal como en las sesiones anteriores, la duración de esta actividad será de 1 hora y media y la dinámica de la presente se organizará en 2 bloques de exposiciones, para lo cual nos acompañan destacados y destacadas especialistas tanto en el ámbito europeo como en el ámbito chileno. Cada ponente contará aproximadamente con 10 minutos para su exposición. Luego de ambos bloques de exposiciones, daremos paso a un debate abierto, por lo cual los invitamos desde ya a formular sus preguntas a través del chat de la cuenta Zoom, que por razones de seguridad no está visible, pero está disponible para que formulen sus preguntas. Antes de comenzar, algunos avisos importantes. Por favor, mantenga su micrófono desactivado, aunque puede mantener su cámara encendida. Para visualizar correctamente los ponentes y las presentaciones, le aconsejamos elegir la modalidad de visualización speaker. Como señalé recién, utilicen el chat de la cuenta Zoom Políticas Sociales para plantear sus preguntas y posteriormente se dirigirán a las y los ponentes durante el espacio de debate abierto. Es importante señalar que nuestro primer expositor, el señor Mauricio Ferrera, de esta actividad hablará en italiano. Para activar la interpretación simultánea, debe hacer clic en el icono de interpretación del menú inferior, identificado a través de un globo, y elija el idioma español o bien el idioma italiano, según corresponda. En el caso que vaya a utilizar el canal de interpretación simultánea, le aconsejamos marcar la casilla Desactivar audio original. Para comenzar y dar inicio a esta jornada, nos entregará unas palabras inaugurales la diputada chilena Sofía Cid, representante del Distrito 4, perteneciente a la región de Atacama. Bienvenida, diputada Cid. Muchísimas gracias, Karen. Bueno, primero, muy buenos días a todos. Para los que están en Europa, buenas tardes, ¿sí? Como integrante de la Comisión Mixta Parlamentaria del Congreso Nacional, Parlamento Europeo, destaco esta gran iniciativa de representación de la Unión Europea en Chile. Me es muy grato dar inicio a esta segunda mesa en un tema tan apasionante como son los sistemas de bienestar social ante los riesgos y demandas sociales en la sociedad contemporánea y las experiencias europeas, en manera de incorporar en nuestra nueva Carta Magna aquellas prácticas que han tenido resultados exitosos. ¿Quién puede dudar hoy que los sistemas digitales han sido una herramienta indispensable para sostener los efectos de la pandemia? Sin ir más lejos, en nuestro Parlamento hemos incorporado el teletrabajo, la telemedicina tan necesaria e indispensable, por nombrar algunas de las ventajas que eso aporta. Claramente, esta reunión es un ejemplo de eso. Yo estoy en Copiapó, muchos están en Santiago, también en Europa, y podemos estar en esta charla muy interesante. Asimismo, la globalización que ha impuesto con fuerza se ha podido llevar a cabo en gran medida gracias a los intercambios tecnológicos y el aporte de la ciencia. Sin lugar a dudas, un factor muy importante es la inmediatez de la información que ha permitido el aumento de la participación ciudadana, pero al mismo tiempo, también presenta algunos desafíos importantes como son la privacidad y protección de los datos personales o la pornografía que llega a nuestros niños. Estos webinarios se llevan a cabo como un aporte a lo que será nuestra Carta Fundamental, la que regirá por los próximos años y por tanto debe establecer una senda que permita garantizar una mejor calidad de vida, de otorgar mayores oportunidades en el mundo cambiante, en que la tecnología y la ciencia han pasado a tener un rol esencial. Es así como la globalización se ha impuesto con fuerza,
se ha podido llevar a cabo en gran medida gracias al intercambio de tecnología y aporte de la ciencia. Es así como las mujeres hemos debido abrirnos camino en roles que normalmente estaban asignados a los hombres, pero que desde hace un tiempo estamos trabajando por una mayor incorporación de las distintas áreas del quehacer nacional e internacional. Un ejemplo claro es aquí en Atacama, una región minera que hace años ya ha incorporado a las mujeres en sus labores, y por qué no decirlo, en la política también estamos formando parte las mujeres. En este sentido, la elección de los convencionales ha impuesto un importante criterio de igualdad y de una representación más equitativa e igualitaria. Se incorporó la ley de cuotas. Hoy día el 50% de los candidatos a la convención constituyente son mujeres. Especial preocupación tenemos por la familia, los hijos, las personas de la tercera edad, que por años han sido de nuestra exclusiva responsabilidad, pero que hoy por hoy estas labores se están distribuyendo de otra forma. Las nuevas generaciones entienden que las labores del hogar deben necesariamente compartirse para que de esta manera podamos hacer una contribución a los presupuestos familiares y a la vez realizarnos en aquellas materias que sean de nuestro interés. El cambio climático es un fenómeno que también nos afecta a nivel mundial, pero mayoritariamente aquellas poblaciones de menores ingresos o de una situación geográfica determinada, como es el caso de la agricultura, y por cierto, a la productividad, lo que se ha traducido en corrientes migratorias de magnitud. Son muchos los desafíos pendientes para lograr una mejor calidad de vida, empezando por nuestros adultos mayores, que ya cumplieron su cometido en el campo laboral y que hoy reciben pensiones que no son suficientes, al tiempo que nuestras poblaciones presentan un alto grado de longevidad. Es por ello que nos encontramos en medio de una discusión parlamentaria sobre una reforma previsional. Esperamos que esta reforma que lleva durmiendo en el Senado más de un año se agilice y salga lo antes posible. Es por ello que el gobierno ha incrementado un sistema de apoyo financiero para las personas más desposeídas y de clase media, como ha sido la aprobación de un proyecto que establece un bono destinado a la clase media. En esa estamos mejorando el ingreso familiar de emergencia, que es para el 80% de hogares más vulnerables. Se crea también un bono a la clase media y también un préstamo solidario que va en el mismo segmento de la clase media. Durante esta difícil situación causada por el COVID, que beneficiará a un gran sector de la población en Chile. Por otra parte, en momentos tan difíciles como el actual, con la pandemia, ha sido imperioso el implementar un sistema de salud que asegure una atención expedita. Además, Chile ha tenido un proceso conocido a nivel mundial, exitoso de vacunación de la población, y también se han tomado medidas más exigentes. La mayoría de las comunas de nuestro país está en cuarentena. El caso de Copiapó, donde estoy viviendo yo, también estamos en cuarentena, comenzamos mañana, y la verdad que este fin de semana yo creo que la mayoría de los habitantes de Chile estaremos en cuarentena. Como verán, los temas que nos convocan hoy son de la mayor importancia y serán enfocados desde los siguientes puntos de vista. Uno, la crisis y reorganización de los sistemas de bienestar social ante la aparición de nuevos riesgos y demandas en el marco de las macrotendencias planetarias de cambio. Revolución tecnológica, globalización, cambio climático y envejecimiento de la población. Dos, exploración de instrumentos tales como las rentas básicas universales, las medidas de acompañamiento de las transiciones laborales. Y tres, la equidad intergeneracional como eje rector de las políticas de bienestar social, especialmente en el ámbito de los sistemas de pensiones y de salud. Para estos efectos, contaremos con la participación del destacado constitucionalista profesor Javier Cusó, de Mauricio Ferrera, catedrático de la Universidad de Milán, Lombardía y Piemonte, de la reconocida economista y exministra de Asuntos Sociales, Salud y Derechos de la Mujer de Francia, la señora Marisol Turén, de la profesora de Derecho Administrativo, Sandra Ponce León, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y de la doctora en Derecho y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes, doctora Marcela Peredo Rojas. Doy la más cordial bienvenida a nuestros expositores, excusándome de haber reducido sus presentaciones en virtud del tiempo que corre. Los insto a tener un diálogo que enriquezca nuestro conocimiento y tener la experiencia europea aquí en Chile y poder replicarla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada.
Muy bien. La sesión del día de hoy, tal como ya nos adelantó la diputada, tiene por objeto continuar con la reflexión que se inició en la primera sesión relacionada con la constitucionalización de los derechos sociales y en este marco el tipo de modelo de bienestar social que debería consignarse en la Constitución y el nivel de precisión deseable para que se consagren los derechos que se van a establecer. Todo ello vinculado a la manera en que la Constitución debería sentar a su vez los pilares del modelo económico del país. Desde la perspectiva del debate constituyente en Chile, sin duda los derechos y el modelo social europeo constituyen un punto de referencia y existen una serie de similitudes en la manera como se está abordando este tema. Así, y a la luz de todo lo anterior, y ya habiendo abordado en la primera sesión de esta mesa el tema de la constitucionalización de los derechos sociales y el modelo de bienestar social europeo, en esta segunda sesión pretenderemos hacernos cargo de algunos de los siguientes aspectos: la crisis y reorganización de los sistemas de bienestar social, la exploración de instrumentos tales como la renta básica universal, las medidas de acompañamiento en las transiciones laborales, entre otras, la equidad intergeneracional como eje rector de las políticas de bienestar social, especialmente en el ámbito de los sistemas de pensión y de salud. Daremos inicio así al primer bloque de exposiciones de los panelistas de la Unión Europea, quienes cuentan con un máximo de 15 minutos para su exposición. En primer lugar, nos acompaña el profesor Mauricio Ferreira con su ponencia Crisis y reorganización de los sistemas de bienestar social ante la aparición de nuevos riesgos y demandas en el marco de las grandes tendencias de cambio: revolución tecnológica, globalización, cambio climático y envejecimiento de la población, exploración de instrumentos. Don Mauricio Ferreira es catedrático de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Sociales de la Universidad de Milán. Sus intereses académicos se han orientado al estudio de la política comparada y al análisis de las políticas públicas, con especial referencia a las cuestiones del estado de bienestar y la integración europea. Ha participado en diversas comisiones de investigación y grupos de trabajo del gobierno italiano, de la Unión Europea, de la OCDE y de la OIT. Actualmente es presidente de la Red para el Avance de los Estudios Políticos y Sociales entre las Universidades de Lombardía y Piamonte y miembro del Comité Directivo del Centro de Investigación y Documentación Luigi Einaudi en Turín. Bienvenido, profesor. Profesor, puede volver a compartir pantalla. Gracias por este invito. Espero que riusciate a vedere la mia presentazione. La metto adesso dall'inizio. Benissimo. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Dicevo, io tratterò di due temi in questa mia presentazione. Il primo è quello del ripensamento dei diritti sociali alla luce delle trasformazioni che si stanno registrando nelle nostre società e poi in secondo luogo farò cenno a qualche nuovo orientamento e qualche nuovo strumento che è in via di sperimentazione o di discussione riguardo alla riorganizzazione futura dei nostri sistemi di protezione sociale. Siccome il vostro paese sta predisponendo un nuovo testo costituzionale, mi piace esordire ricordando che le Costituzioni non sono soltanto un insieme di principi e di diritti e di regole, ma sono prima di tutto dei progetti normativi, dei progetti comunitari che sottendono una visione condivisa della buona società e che esprimono in qualche modo un ethos di condivisione collettiva, di unità nazionale. E all'interno di questa visione della buona società, a partire dalla seconda metà del Novecento, ma forse anche prima, stanno appunto i diritti di cittadinanza sociale.
In questa slide ho raccolto alcune informazioni su in che misura le costituzioni dell'Europa occidentale e del Nord America da un lato e quelle dell'America Latina dall'altro lato includono esplicitamente i diritti sociali al proprio interno. E ho elencato sulla prima colonna i principali diritti o i principali settori entro i quali sono espressamente enumerati i diritti sociali. Discuterò, non commenterò i dettagli di questa tabella, mi preme soltanto fare due considerazioni. La prima è che le costituzioni dell'America Latina sembrano essere, diciamo, più ricche di enunciazioni, di enumerazioni di principi e diritti, ma appunto sotto forma di aspirazioni programmatiche, mentre le costituzioni dell'Europa occidentale e dell'America del Nord tendono forse meno a enumerare esplicitamente tutto il ventaglio di diritti, ma quando lo fanno tendono anche a accendere dei veri e propri obblighi per lo Stato a introdurre delle garanzie primarie e secondarie, quindi anche relative alla giustiziabilità dei diritti, in modo da, diciamo, garantire appunto la loro effettiva fruizione. Dicevo prima che l'Unione Europea ha svolto un ruolo importante, soprattutto nell'ultimo ventennio, nel promuovere un ripensamento e anche un rafforzamento dei diritti sociali. E lo ha fatto con tanti documenti. I due principali, a mio avviso, sono la Carta Europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, introdotta originariamente con il Trattato di Nizza 2001, ma poi recepita come vincolante dal Trattato di Lisbona nel 2009, e più recentemente nel 2017 introducendo il pilastro europeo dei diritti sociali. Questo pilastro, che sta diventando un po' il faro della politica sociale dell'Unione Europea, ma che comincia anche ad avere una sua influenza nei dibattiti politici a livello nazionale, enuncia 20 diritti sotto forma di principi, 20 diritti sociali che sono considerati, come dire, imprescindibili oggi nella società e nei sistemi politici europei, ripartiti in tre capitoli: eguaglianza di opportunità e accesso all'occupazione, condizioni lavorative eque, protezione e inclusione sociale. Non ho il tempo di mostrarvi tutti e 20 i diritti principi, mi limito a riportare in questa slide alcuni di quelli che considero più innovativi. Per esempio, il primo diritto aggiunge al diritto tradizionale all'istruzione anche il diritto alla formazione permanente e all'apprendistato per i giovani. Il secondo e il terzo diritto menzionano esplicitamente la eguaglianza di genere e la eguaglianza di opportunità. Il nono diritto, diciamo, si riferisce all'equilibrio tra il diritto ad avere assicurato un equilibrio tra la vita professionale e la vita personale. Il 14, diritto al reddito minimo garantito. Il 18, diritto all'assistenza di lungo corso per gli anziani non autosufficienti. Il 19, diritto ad accesso all'abitazione. E il 20, che è una specie di clausola trasversale, accesso garantito ai servizi pubblici essenziali, dall'acqua ai servizi igienici, dall'energia
alla comunicazione digitale. Questo pilastro, c'è stato un lungo dibattito, questo pilastro, o meglio, i 20 diritti, sono stati, diciamo, pensati e quindi poi formalizzati pensando ai grandi mutamenti che sono in corso nelle nostre società. Mutamenti che interessano i mercati del lavoro, le relazioni familiari, soprattutto per quanto riguarda la ridefinizione dei rapporti di genere all'interno della famiglia, ma anche all'interno del mercato del lavoro, e le sfide connesse alla equità intergenerazionale. Le dinamiche economiche e sociali per effetto di questi mutamenti sono diventate sempre più fluide e più flessibili, hanno portato a una differenziazione e alla comparsa di nuovi rischi e di nuovi bisogni. Pensiamo soltanto, per esempio, all'esigenza di aggiornare regolarmente le proprie competenze per restare alla pari con le esigenze, con le richieste del mercato del lavoro, e quindi anche, diciamo, l'esigenza di superare lo status quo, insomma il sistema regolativo che ancora caratterizza i nostri sistemi pubblici di protezione, che è stato pensato mezzo secolo fa, ai tempi del modello fordista cosiddetto, e che ha, come dire, finito per creare una serie di colli di bottiglia che ostacolano le opportunità, soprattutto quelle dei giovani, e anche i processi di mobilità sociale. Quindi, per effetto di queste trasformazioni, l'orientamento condiviso va in direzione di un superamento del protezionismo categoriale, cioè di quella impostazione che subordinava l'accesso alle prestazioni sociali all'appartenenza a una data categoria occupazionale, e che tendeva anche a differenziare, diciamo, il pacchetto di prestazioni da categoria a categoria. E la nuova impostazione, il nuovo orientamento è quello che io chiamo neo-universalismo. Cosa vuol dire neo-universalismo? Vuol dire una nuova combinazione fra universalismo e selettività, cioè i due principi che hanno, come dire, un po' ispirato e accompagnato la organizzazione dei sistemi di welfare europei nel secolo scorso. In che cosa consiste e attraverso quali forme si manifesta l'approccio neo-universalistico? Beh, innanzitutto attraverso quello che in Italia chiamiamo l'universalismo selettivo, dove c'è una doppia selettività: la selettività da parte dello Stato rispetto al pacchetto di prestazioni che sono garantite a tutti, per esempio attraverso la determinazione di livelli essenziali o minimi di prestazioni e di servizi che valgono su tutto il territorio. E poi una selettività, io la chiamo blanda, cioè soft, dei beneficiari. Tutti hanno lo stesso diritto ad accedere alle stesse, diciamo, condizioni di prestazione, e quindi superamento del particolarismo categoriale, ma diciamo che questo accesso universale a servizi e prestazioni è differenziato in base non solo alla intensità del bisogno, ma anche in base alla situazione economica della famiglia del richiedente. Non si tratta però più di quello che nel Novecento si chiamava means testing, cioè una selezione soltanto dei più poveri,
dei meno abbienti, che aveva caratteristiche e conseguenze stigmatizzanti, ma tratta di selezionare dall'alto. Infatti io dico qua means testing from the top, cioè si chiede una, si esclude, diciamo così, dalla fruizione gratuita dei servizi universali soltanto le fasce più abbienti della popolazione, a cui si può chiedere per esempio una compartecipazione finanziaria, come è adesso per esempio in quasi tutti i servizi sanitari nazionali europei. Seconda forma, io la chiamo universalismo differenziato. Di nuovo, tutti hanno il diritto ad accedere, quindi superamento del particolarismo di nuovo, ma le prestazioni e i servizi al di sopra dei livelli, diciamo, essenziali, dei livelli minimi garantiti su tutto il territorio nazionale, possono essere differenziati, o meglio, calibrati, secondo il profilo di bisogno e di rischio individuale, ma anche e anche secondo le condizioni dei territori. La deputata che mi ha preceduto ha menzionato giustamente la pandemia Covid, e noi sappiamo che la pandemia Covid ha avuto un impatto molto drammatico in ogni paese, ma anche differenziato a seconda dei settori occupazionali e a seconda delle regioni. E quindi è, diciamo, desiderabile che ci sia questa flessibilità per differenziare le prestazioni in base all'intensità e alle caratteristiche dei bisogni. Un terzo strumento, una terza modalità, per la verità più recente e per ora soltanto sperimentale, è quella della garanzia sociale. In questa slide riassumo alcune caratteristiche del primo schema europeo di garanzia sociale, chiamato Garanzia Giovani, introdotto nel 2013. L'Unione Europea ha messo a disposizione una quantità abbastanza significativa di risorse alle quali possono accedere i Paesi membri per fornire una serie di prestazioni che sono qui riassunte, rivolte ai giovani, in particolare ai cosiddetti NEE, ma diciamo che l'accesso a queste risorse è condizionato a un impegno vincolante da parte dello Stato membro a utilizzare i fondi secondo i criteri della Commissione stessa. Devo, diciamo, un po' riassumere e tagliare alcuni aspetti perché non ho tempo, e quindi mi consentitemi soltanto di riassumere, diciamo, le mie considerazioni e anche le mie raccomandazioni in quattro punti. Un'agenda per la riorganizzazione dei servizi di welfare del futuro deve poggiare A, sulla presenza e magari anche sulla revisione di un nucleo di principi e di diritti enumerati nella Costituzione. Questi diritti debbono prevedere una combinazione fra le prestazioni di protezione di tipo tradizionale, quelle, diciamo, passive, il risarcimento ex post, insieme a misure e politiche di promozione ex ante, di capacitazione sociale. Terzo punto, enfasi sulla innovazione sociale, per esempio attraverso lo strumento della garanzia, e attuazione dei diritti attraverso una legislazione derivata che calibri il loro profilo a seconda delle condizioni specifiche dei territori e dei settori. E poi, aspetto molto importante, la creazione di sistemi di monitoraggio e di valutazione continua di ciò che succede sul campo per apprendere, diciamo, dagli errori, da ciò che è stato attuato, e per
rivedere e ricalibrare sia gli obiettivi che gli strumenti sulla base dell'esperienza intercorsa. Mi fermo qui e resto a disposizione per vostre possibili domande. Grazie. Muchas gracias, profesor Ferreira, por su exposición. Ahora vamos a escuchar a la señora Marisol Turren con su ponencia Articular Protección Social y Constitución, una visión política. Marisol Turren es economista y cientista social de la Escuela Normal Superior de París, presidenta de la Junta Ejecutiva de UNITAID. Trabajó como asesora técnica en el despacho del primer ministro Michel Rocard de 1988 a 1991 y a su vez ejerció como ministra de Asuntos Sociales, Salud y Derechos de la Mujer entre el 2012 y el 2017 en Francia. Bienvenida, señora Marisol Turren. Marisol, ¿puede activar el audio? Perdón, lo siento mucho. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Es un placer para mí estar con ustedes y un honor tener la oportunidad de discutir con ustedes todos esos temas fundamentales de la protección social y del vínculo con las constituciones. Yo, porque no soy una académica, voy a tener un enfoque bastante político y mirando a la manera en que en Europa se articula la protección social y las constituciones, sabiendo que en todos los países europeos tenemos niveles de protección social que son bastante extendidos, con una inversión pública que es la más alta del mundo, porque si uno mira a la inversión social del periodo 2017-2019, antes de la crisis, estábamos con un promedio de 27% de inversión en las políticas sociales, con Francia a la cabeza con más o casi 32%. Así que, diapositiva siguiente, por favor, si miramos a, y siguiente todavía, si miramos a la situación de las constituciones en Europa, lo que podemos ver es que hay niveles de precisión que son bastante diferentes. El profesor Mauricio Ferreira fue muy preciso sobre esos temas, pero lo que vemos es que los países del sur de Europa, por ejemplo, tienen constituciones que son muy detalladas, cuando Alemania solo tiene una cláusula social diciendo que la República Federal de Alemania es un Estado federal, democrático y social, y más o menos lo mismo para Francia y su artículo primero de la Constitución, que dice que Francia es una república indivisible, laica, democrática y social. Y lo que vemos, la siguiente, es que en realidad no hay una relación directa entre el nivel de protección social y el nivel de detalle que existe en las constituciones. Pero una vez que uno ha dicho eso, yo pienso que la realidad en Europa es que los modelos de protección social se radican en un, digamos, en una historia muy fuerte y están respaldados esos modelos sociales por el contexto histórico, social, político en que nacieron. Si yo miro a la situación francesa y la explicito en unas pocas frases, yo les dije que el artículo primero de la Constitución solo dice que Francia es una república social. Pero en realidad eso se radica en un texto que nació durante la Segunda Guerra Mundial y que insistió preparando al programa para Francia después del conflicto, que pensó un plan completo de seguridad social. Y lo que es interesante es que en el 1946 el preámbulo de la Constitución francesa casi copió al vocabulario y a los términos del texto de la resistencia al totalitarismo nazi. Así que lo que yo quiero decir es que
aunque tengamos muy pocas cosas, muy pocos detalles en la Constitución francesa sobre el modelo de protección social, lo que pasa es que hay un conjunto, un medio ambiente que construyó el sistema de protección francés con la idea que los derechos sociales representaban una nueva generación de derechos humanos y que la ciudadanía, por ser un concepto político, también se tenía que extender como un concepto social. Para decirlo de otra manera, yo diría que la igualdad política no es suficiente para fundar la República. Eso es lo que se dijo, digamos, hace 70 años, y que también se necesitaba solidaridad. La ciudadanía política nos hace iguales, pero la ciudadanía social nos une y nos junta. En ese sentido, con la elaboración de los modelos de protección social, hemos pasado del tema de la asistencia al tema de la solidaridad, y eso lo sabemos y no necesitamos tener garantías precisas en las constituciones. Slide siguiente, por favor. Eso significa que el tema fundamental, de mi punto de vista, no es de saber si necesita tener detalles en la Constitución, pero definir lo que va a permitir legitimar, darle legitimidad a la protección social. En el caso de Europa y de Francia, por ejemplo, pero de Europa, la Constitución no es un respaldo fundamental porque no se necesita por razones políticas. Yo diría que en otros países puede ser muy importante tener detalles en la Constitución. Cuando uno ve lo que pasa en Europa, lo que pasó, vemos que desde los años 80, porque no se ve muy bien sobre el slide, pero empieza en los años 80 del siglo pasado, vemos que la proporción de las prestaciones sociales en el PIB ha aumentado en los tres países que escogí como referencia de manera muy, muy, digamos, visible y evidente. Eso significa que el financiamiento de la protección social es un tema fundamental y que necesita impuestos, cotizaciones sociales, necesita un compromiso político y social entre los gobiernos, y no solamente para el día de hoy, pero también para las generaciones futuras, pero ese compromiso entre el gobierno y los ciudadanos. Y lo que es interesante es que cuando uno ve lo que pasa en Francia sobre el tema de las pensiones, Francia es uno de los países en que los impuestos son los más altos. Es el país que tiene los impuestos los más altos de Europa después de Finlandia. La pregunta que se les hizo a los franceses en el 2019 fue de saber si aceptaría pensiones más bajas a cambio de una bajada de impuestos o de cotizaciones, lo que es un tema político muy importante en nuestro país, en mi país, porque, me repito, los impuestos son muy altos. Y lo puede ver que, independientemente de la edad o de la categoría social, la respuesta es no. Lo que significa que la legitimidad de la protección social y de los sistemas de pensión es muy importante, y eso es el tema, en mi juicio, que es un tema fundamental. Diapositiva siguiente, por favor. Siguiente todavía. Y los sistemas de pensión son muy interesantes porque reflejan una concepción de la solidaridad con una doble solidaridad. Solidaridad en el tiempo presente entre los activos y los jubilados de la misma generación, pero también solidaridad entre la sociedad de hoy, los activos de hoy y los jubilados de las futuras generaciones. ¿Cuántos pagamos hoy para que nuestros padres tengan una buena jubilación? ¿Y cuántos estamos listos de pagar para que nuestros hijos
tengan una buena pensión. Lo que decimos en Europa es que las pensiones son el patrimonio de los que no tienen patrimonio y por eso, de nuevo, se necesita un sistema con una legitimidad muy fuerte que defina de manera muy precisa qué tipo de solidaridad intergeneracional se quiere con la sostenibilidad de largo plazo, pero eso implica en Europa sistemas de reparto contributivos con el tema del nivel de cotizaciones, del nivel de las pensiones, de la edad de jubilación o del periodo de contribución. Supone mecanismos de solidaridad no contributivos y una gobernanza pública de manera mayoritaria. Siguiente, por favor. Lo que vemos es que el gasto público en las pensiones es muy importante. Yo me concentro sobre la diapositiva, o sea, el gráfico de la derecha, sobre la pantalla, que muestra la proporción de gasto en pensiones del PIB, pero el reparto entre la contribución pública y privada. Y se ve que de manera muy dominante el sistema de pensiones de reparto en Europa está financiado de manera pública, sobre todo en Francia, Italia, España y Alemania, y mucho menos en el Reino Unido o Holanda, donde las ideas dominantes son ideas más liberales, pero lo ve, o sea, se puede decir que hay dos modelos, pero de manera dominante en Europa el gasto para las pensiones es un gasto mayoritariamente público. En Francia es 100%. Slide siguiente, por favor. Sí que tenemos sistemas de reparto con nivel de cotizaciones que son bastante altos. Digamos que de manera general la edad de jubilación es alrededor de 65 años con sistemas bastante complejos. En Francia, por ejemplo, es el año de jubilación, la edad de jubilación es 72 años, pero al mismo tiempo hay un periodo de cotización que es de 43 años, así que hay una doble exigencia en términos de periodo de cotización, pero en Europa el resultado es que el objetivo era que los viejos trabajadores, como lo nombrábamos, que esos viejos trabajadores no tengan más el riesgo de la pobreza. Eso era el tema fundamental. En Francia, en los años 1960, 35% de los más de 65 años estaban en una situación de pobreza. Hoy en Francia solamente hay 8% de los más de 65 años y eso se nota muy bien en ese gráfico donde ve que en todos los países, sobre todo España, Italia y Francia, pero también Alemania, el nivel de vida de los mayores comparado con el nivel de vida de la población general es muy alto, hasta que en Francia es superior con un 105% del nivel de vida de la población general, lo que por supuesto significa que el compromiso, el pacto social francés y europeo fue un pacto social que le dio la prioridad a los jubilados, al tema de las pensiones, lo que hoy nos lleva a pensar, eso no es mi tema, pero nos lleva a pensar la cuestión y la situación de los jóvenes, porque la situación de los jubilados es tan buena ahora, hablamos de situación el promedio, por supuesto hay gente en situación difícil, pero hay categorías sociales más complicadas, pero de manera general la situación de los jubilados es tan buena que hay un problema de compromiso social, de pacto social con los jóvenes, y eso es un tema para la sostenibilidad de largo plazo, porque si los jóvenes no trabajan, no pueden pagar, no pueden contribuir o tienen la impresión que están perteneciendo a una generación sacrificada, va a ser un tema más difícil
para la, el futuro de la protección social. Slide siguiente. Me quedan dos minutos. Ya. Al mismo tiempo, hay, por supuesto, la contribución, el sistema de reparto, pero también hay medidas de solidaridad para las mujeres que permiten reducir la diferencia entre la jubilación, de la pensión de las mujeres y de los hombres, que todavía sigue muy diferente. Y yo quisiera insistir sobre el tema que también se necesita adaptar las reglas a las situaciones individuales de manera más equitativa. Por ejemplo, la gente que tiene un trabajo más difícil, más pesado, con condiciones duras, puede salir o jubilarse antes de los otros. Y termino con el slide de la institucionalizada de la gobernanza de las pensiones, que es en Europa y en Francia, mayoritariamente en Francia casi 100%, 87% pública. Por terminar, yo quisiera insistir en mi mensaje, es de decir que un sistema de protección social no es solamente un sistema de derecho constitucional, no solamente es una construcción técnica, pero es el reflejo de un compromiso político y social. Y por eso yo pienso que en Europa no se necesitó el respaldo de la Constitución por diferentes razones, pero es muy importante que haya un respaldo que permita dar legitimidad en el largo plazo a los sistemas de protección social. Y en muchos países en el mundo, el mejor respaldo que exista, por supuesto, es una constitución. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por esta interesante intervención. Ahora, antes de continuar, los invitamos a seguir formulando sus preguntas al chat del Zoom. Está recibiendo sus consultas para animar el debate de nuestros ponentes. A continuación daremos inicio al segundo bloque de las exposiciones de los panelistas chilenos, quienes contarán cada uno con un máximo de 10 minutos para desarrollar sus ponencias. En primer lugar, nos acompaña el profesor Javier Couso con su ponencia Después de Privatopía, dejando atrás el modelo de Estado subsidiario de cuño neoliberal chileno. Javier Couso es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales en Chile y titular de la Cátedra Tendencias Globales del Constitucionalismo en la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Actualmente se desempeña como investigador adjunto en la línea Conflicto Político y Social de COES y, a su vez, como miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado AIDC. Abogado de la Universidad Católica de Chile, cuenta con una maestría y un PhD en jurisprudencia y política social por la Universidad de California. Lo escuchamos, profesor. Muchísimas gracias a la Cámara de Diputados, muchísimas gracias a la Unión Europea y a la Biblioteca del Congreso Nacional, y es un gusto compartir con los colegas europeos y chilenos. Como tengo solo 10 minutos, quisiera ir directo al corazón de mi presentación. Básicamente, he sabido que Chile cuenta con un modelo socioeconómico neoliberal, pero es menos sabido la radicalidad del mismo, lo que nos ha llevado a algunos a rotularlo como privatopia o privatopía. En efecto, el modelo chileno no se limitó a privatizar todo lo que podía, ni tampoco a hacer una política de ajuste. Es bueno recordar que en Chile tuvimos cerca de 5 o 6 años con un ajuste que llevó entre el 15 y 20% de la población a estar desempleada, con programas como el PEM y el POG, programas muy precarios para tratar de apaciguar esto. Y eso solo fue posible porque estábamos en pleno sistema dictatorial. De otra manera, no habría sido sustentable ese programa de ajuste. Pero lo radical del modelo neoliberal chileno no radica, insisto, en que privatizó o que inició políticas de ajuste violentos, sino que la noción de que se debía entregar al mercado,
a empresas privadas con fines de lucro, la prestación ya no solo de servicios públicos como agua, electricidad, construcción de caminos, sino que incluso la prestación de derechos sociales. Así, para poner solo un ejemplo, si en los Estados Unidos, país ícono del capitalismo, el transporte público es provisto por empresas públicas, en Chile lo es por empresas privadas con fines de lucro, con la excepción del Metro de Santiago, por ejemplo. Si en los Estados Unidos el derecho a la seguridad social, como lo hemos visto en las presentaciones anteriores, es primordialmente entregada por un sistema de seguridad social, Social Security, en Chile lo es primordialmente por empresas privadas con fines de lucro, las AFP. Por supuesto, con la excepción de las Fuerzas Armadas, que sí tienen un sistema de pensiones que es provisto con cargo a rentas generales. Si en países como Alemania, Francia u Holanda la educación es provista principalmente por el sector público o por entidades privadas enteramente financiadas por el Estado, en Chile, hasta el gobierno de Michelle Bachelet, su segundo gobierno, buena parte de la educación era provista por empresas privadas con fines de lucro, que recibían una subvención y que seleccionaban a los alumnos a quienes educaban, creando uno de los sistemas educativos más segregados del planeta. ¿Para qué hablar de las cárceles? En Chile, las cárceles, hasta hace no demasiado tiempo, eran primordialmente provistas, manejadas por empresas privadas con fines de lucro, al punto que un semanario no particularmente izquierdista, The Economist, planteó que las condiciones eran infrahumanas porque eran provistas por empresas privadas con fines de lucro. Dicho esto, otra característica del modelo chileno es que este particularmente radical modelo neoliberal fue blindado contra las posibilidades de que hubiera un cambio democrático en la Carta Constitucional impuesta por la dictadura militar el año 80. En efecto, la forma jurídico-constitucional con que se hizo esto fue mediante una variante del llamado principio de subsidiariedad, una versión chilena especialmente idiosincrásica del denominado principio de subsidiariedad. Este principio, si bien no está codificado con ese rótulo en la Constitución del 80, se encuentra disperso en varias cláusulas constitucionales, como la que declara el artículo 19, número 9, un derecho fundamental a que la persona elija si el sistema de salud va a ser público o privado, el sistema de salud en tanto seguridad social, me refiero. Segregando al 18-20% de la población que puede pagar un sistema privado y que tiene acceso a un sistema mucho mejor que el sistema público de aquellos que no pueden. En algún sentido, lo que esto hace es que se va a un fondo común, a un seguro manejado por entidades privadas, el dinero de aquellos, el 7% de sus ingresos, de aquellos más acomodados, mientras que el resto tiene que ir a un sistema que se llama FONASA, que ha sido sistemáticamente de mucho menor calidad. El artículo 19, número 18, hace algo parecido con el sistema AFP. En algún sentido constitucionalizó las AFP al establecer que el sistema de seguridad social será provisto por las entidades públicas o privadas que determine la ley. Luego hay otros elementos neoliberales muy peculiares y que yo no he encontrado correlación en otras constituciones del mundo. En Chile, el derecho a la huelga solo es mencionado para prohibirlo al sector público. La huelga está prohibida para los funcionarios públicos del Estado central y municipal. No hay otra mención a la huelga, solo para prohibirla. Luego, la negociación colectiva
está reconocida constitucionalmente solo para que el trabajador lo haga con la empresa en que labora, implícitamente desconociendo la posibilidad de la negociación por rama de actividad. Y finalmente, el artículo 19, número 21, establece una votación de supermayoría, en realidad es la mayoría absoluta de los diputados y senadores existentes, pero que es mucho más que lo que se requiere para una ley simple, que es simplemente la mayoría de los diputados presentes. Se requieren, insisto, una mayoría absoluta de diputados y senadores para crear una empresa pública o para darle un estatus diferente al de una empresa privada, lo que marca una cierta hostilidad al Estado empresario. Bien, como ustedes podrán advertir, y estoy consciente de que tengo solo 4 minutos disponibles, lo que tenemos en Chile es, por un lado, un sistema neoliberal que podríamos decir se enmarca en el moto, en el lema, soluciones privadas para problemas públicos. Se ha entendido que el principio de subsidiariedad impediría que el Estado entre a operar si es que un privado, con fines de lucro, puede hacerlo. Esto es algo extremadamente radical, porque, insisto, no se trata solamente de que el mercado asigne, digamos, los entes productivos, asigne los recursos productivos para generar bienes y servicios, sino que empresas privadas con fines de lucro fueron privilegiadas bajo la idea de un supuesto principio de subsidiariedad para proveer no solo provisión de agua, electricidad, gas o concesiones de carretera, sino que verdaderos derechos sociales, como pensiones, como salud, como educación. Bajo Bachelet II, el país pudo avanzar a terminar con la provisión de educación por parte de entidades con fines de lucro, que recibían subsidios estatales, por supuesto, para hacerlo. Las cárceles, poco a poco se ha ido entendiendo que lleva a condiciones carcelarias e infrahumanas entregárselas a entidades con fines de lucro, que básicamente reciben la pensión y reducen la provisión de lo que es la situación de presidiarios. Pero todavía queda mucho en materia de pensiones, que en Chile, lo que acaba de señalar Marisol Turén, sería nada menos que revolucionario, es decir, que las pensiones son el patrimonio, el que no tiene patrimonio, en un país donde la capitalización individual es el corazón del sistema. Cada uno se rasca con sus propias uñas. Mi pensión, salvo para las pensiones de quienes no tienen nada, para el pilar solidario que es bastante miserable en Chile, va a ser función de lo que yo logre acumular. Eso es como las antípodas, insisto, del Social Security norteamericano, de los Estados Unidos, del país ícono del capitalismo. O sea, quiero nada más con esto remarcar que en Chile una nueva constitución que simplemente eliminara todas las cláusulas constitucionales que he dicho, daría pie para empezar a crear un estado de bienestar. En otras palabras, la escasez de reconocimiento de derechos sociales de los países del norte de Europa sería una bendición en Chile, porque dejaría simplemente gobernar, dejaría simplemente que el Parlamento creara esos sistemas de seguridad social. La posibilidad que tenemos en Chile, en otras palabras, de tener la constitución más mínima que se imagine uno, pero que deje a las mayorías gobernar y por vía parlamentaria crear un sistema de seguridad social digno de ese nombre, sería para Chile nada menos que revolucionario. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Couso. A continuación, se presenta su ponencia la profesora Sandra Ponce de León, cuya ponencia se titula La equidad intergeneracional como eje rector de las políticas de bienestar social, especialmente en el área de la salud.
Sandra Ponce de León es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Gabriela Mistral, magíster en Derecho Público, convención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesora de Derecho Administrativo y profesora del magíster LLM en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenida, profesora, la escuchamos. Muchas gracias, Karen, y agradecida también por la invitación a participar en este foro tan importante, tan interesante y acompañada de tan prestigiosos panelistas. Muy halagada por eso y muy honrada. Voy a referirme, como decía, ¿no es cierto?, a el tema, un poco recogiendo lo que el profesor Couso nos reseñaba de la situación en Chile, a la equidad intergeneracional como un eje que pudiera ser un eje de las políticas de bienestar social, especialmente en el área de la salud en Chile. Y voy a ir rápido porque evidentemente tenemos poco tiempo y podemos después captar las preguntas, ¿no es cierto?, que se nos realicen a través del chat. Voy a referirme a ideas, como decía, ideas generales, ideas centrales, para saber si efectivamente este principio, esta idea, ¿no es cierto?, de la justicia intergeneracional puede ser utilizada para, ¿no es cierto?, el establecimiento o el diseño de políticas públicas y obviamente relacionados con nuestro país. Y básicamente vamos a entender que la equidad o justicia intergeneracional supone que hay una obligación, ¿ya?, que cada Estado asume de entregar a las generaciones venideras un mundo que desde el bienestar social les brinde las mismas oportunidades de desarrollo que nosotros tuvimos, ¿ya? Y para el cumplimiento de esa obligación, evidentemente se deberá realizar un análisis con criterios de eficiencia y eficacia, ¿no es cierto?, y equidad de la mejor fórmula de asignación de los recursos a las distintas generaciones y de esa forma determinar las condiciones de un modelo de desarrollo que sea sostenible en el tiempo, como veíamos también en la exposición de la señora Turner. Y el principio este, de la equidad, mirado como principio, no debemos olvidarnos, es una fuente generadora de normas, pero también es un criterio de interpretación del derecho para casos concretos, ¿ya? Y por su naturaleza, también tenemos que decirlo, las normas que se derivan del principio de equidad intergeneracional son autoimpuestas por los Estados y los derechos que emanan de ellos son de carácter colectivo, difuso y también universales. Y esta última característica nos lleva a sostener que estos derechos pueden ser calificados como erga omnes, o sea, para todos, ¿ya? Ahora, también tenemos que reconocer que la equidad intergeneracional es un principio que prácticamente está consolidado, de alguna manera, en materia ambiental. En materia ambiental ha tenido un auge, ¿no es cierto?, y una fortaleza, ¿ya?, mucho mayor al de otras áreas, ¿no es cierto?, de la sociedad o del desarrollo social. Ahí podríamos encontrar un área como de ley referenda, ¿ya? Ahora, para formular políticas públicas con eje en este principio de equidad intergeneracional, creo que es importante, fundamental, como lo decía el profesor Couso recién, que tengamos un modelo de actuación estatal fundado, ¿ya?, en la relación estrecha entre la subsidiariedad y la solidaridad. Entonces, hay que atender a esos principios para saber si nosotros vamos a poder o no utilizar esta herramienta de la equidad entre generaciones en materias de beneficio social. El Estado, sabemos, debe encargarse del diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas que vayan a generar inclusión en el sentido que se nivele, como les pongo acá muy coloquialmente, nivele al piso, ¿ah?, para el goce de derechos por parte de la ciudadanía. Pero dentro de esa variada gama de opciones, sin duda, encontramos muchas políticas, ¿no es cierto?, que tienden a garantizar una igualdad básica de prestaciones en los servicios, por ejemplo, como los de salud, la educación, la vivienda, el agua, etcétera, ¿ya? Hay ciertas prestaciones básicas a las cuales se tiene que comprometer el Estado. Pero también reconocemos la asignación al Estado un rol, como decía el profesor, subsidiario,
pero también regulador de la actividad económica que ejecutan los particulares, y sobre todo en áreas de interés, de mayor interés público, como son el área financiera, lo de los seguros, la educación, también en la salud y la seguridad de la población, o en aquella que se ejecuta por asociaciones público-privadas en materia de obras públicas, solamente por mencionar algunas de ellas. Entonces, sabemos también que nuestra Constitución reconoce ese principio de subsidiariedad, ¿ya? Aun cuando no lo define y no se refiere expresamente a él, pero lo mantiene, ¿no es cierto? Y así se ha entendido, vinculado a nuestra orgánica y a nuestro quehacer, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la Constitución, de ese pacto social, que va a garantizar ese, ¿no es cierto?, artículo y esa norma, y a través de él, la subsidiariedad, se garantiza la autonomía de los grupos intermedios para que alcancen sus fines específicos. Ahora, si asumiéramos, y aquí está el punto, si asumiéramos que el principio de subsidiariedad que está reconocido en esta fórmula, ¿no es cierto?, constitucional, solo consiste en limitar la actuación estatal en la economía, creo yo que lo estamos reduciendo a ser un mero instrumento destinado a asegurar la libertad de los individuos y que es básicamente representativa del Estado liberal, ¿ya? En ese sentido, creo que le damos una dimensión incompleta a la subsidiariedad, ¿ya? Yo voy a sostener algo que es más o menos diferente, ¿no es cierto? El principio de subsidiariedad, para mí, representa un criterio orientador de la actuación estatal, en el sentido de que el Estado puede y debe actuar si los privados no están logrando cubrir por sí solos las necesidades colectivas o lo hacen de un modo imparcial o imperfecto. Si entendemos que la subsidiariedad es un criterio orientador, podemos también comprender de una mejor forma que toda actuación del Estado está encaminada a la promoción del bien común. Esa es la idea que está detrás de la orientación del Estado y que lo justifica hasta el día de hoy. Y por lo tanto también entendemos que la noción de bien común contenida en el texto constitucional refuerza ambas ideas o dimensiones de la subsidiariedad. Una negativa de abstención, ¿ya?, pero también una positiva y de actuación. Por lo tanto, la Constitución hay que entenderla como una regla que debe permitir descartar los principios del liberalismo, indiferente a la injusticia social, pero también del intervencionismo que termina por asfixiar el talento, la iniciativa privada, y deje subordinados los derechos fundamentales al interés estatal, representado básicamente por la mayoría democrática circunstancial. A mi juicio, esa fórmula refuerza la comprensión de la solidaridad, que la solidaridad, insisto, no solo es un fundamento de la dimensión positiva de la subsidiariedad, así lo entiendo, sino que también lo es de la obligación que pesa ahora sobre todos nosotros, sobre todas las personas, de contribuir al logro del bien común. No es una cuestión ajena a la persona, al grupo social, ¿ya? Por lo tanto, la vigencia y la aplicación del principio de subsidiariedad, no les propongo acá, no solo resguarda la libertad y la iniciativa de los privados, que es una consecuencia de la primacía de la persona respecto al Estado, sino que, a mi juicio, hace posible la aplicación de este principio de subsidiariedad, hace posible la solidaridad auténtica, ¿ya? ¿Entre quiénes? Entre los miembros de la sociedad. Son esos los que convierten, los que se van a convertir en actores responsables del bien común, tanto desde la perspectiva de sus derechos como de las obligaciones y deberes correlativos que tienen para con la comunidad, incluyendo aquí, y ahí voy en el eje, ¿no es cierto?, de la discusión, a las futuras generaciones, ¿ya? Es sobre esas bases que creo podemos pavimentar el camino para incorporar la equidad generacional en la formulación de políticas públicas en nuestro país. Ahora, les pongo acá, y con eso voy a terminar, que les propongo acá un mal ejemplo en materia de regulación legal del derecho a la salud en Chile, ¿ya? Estamos hablando de un caso que se vio en el Tribunal Constitucional, primero en una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra de una norma de la ley de ISAPRE, y luego en una sentencia, ¿no es cierto?, fue declarada inconstitucional esa misma norma de la ley de ISAPRE. En el famoso caso Peña Wasaf, el tribunal resolvió, ¿no es cierto?, que una norma de la ley de ISAPRE, una norma de las instituciones que prestan salud privada, ¿no es cierto?, permitiría a la superintendencia del ramo establecer una tabla de factores de edad y de sexo para reajustar el precio de los contratos de salud
qué ofrecían las ISAPRES a sus afiliados. En esta sentencia se justifica ese nexo que veo yo entre la subsidiariedad y la solidaridad en el sistema de salud, conforme a la interpretación que efectuó en esa oportunidad nuestra magistratura constitucional. Y se resolvió, ¿ya?, en el fallo, que la forma en que el legislador democrático había decidido regular el ejercicio del derecho a las prestaciones de salud por parte de estas instituciones privadas violentaba la esencia de la dignidad y de la igualdad ante la ley, por lo que se declara inconstitucional, derogando por ende y eliminando el ordenamiento jurídico esa norma legal de atribución de facultades a un órgano administrativo para definir esa tabla de factores de edad y de sexo que generaba en su aplicación una situación insostenible desde el punto de vista de la igualdad y la dignidad de las personas, ¿ya? Ahora, lamentablemente, después de 11 años de dictado esa sentencia, podemos constatar que aún no se logra un acuerdo de las fuerzas políticas en el Congreso Nacional que permita llevar, ¿no es cierto?, llenar ese vacío que dejó esa sentencia, ¿ya? Y tampoco, como decía recién nuestra diputada, ¿no es cierto?, se ha avanzado en las necesarias reformas de los actuales sistemas previsionales de salud que incorpore, ¿ya?, como se requiere, una mirada del compromiso también intergeneracional. O sea, ha habido aquí un mal ejemplo que nosotros no podemos mantener, ¿no es cierto?, sin obrar, ¿no es cierto?, y pensar esta nueva formulación de una manera diferente a como lo hemos hecho hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Antes de dar paso a nuestra última expositora chilena, les recuerdo que aún estamos a tiempo para recibir en el chat algunas de las preguntas a nuestros interesantes expositores para dar paso luego al debate abierto sobre esta temática que nos convoca hoy. A continuación, expondrá la académica Marcela Peredo su ponencia sobre modelos de bienestar social y proceso constituyente. Marcela Peredo es abogada, doctora en Derecho por la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Público, convención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Investigación Jurídica en la Universidad de los Andes. Además, es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes de Chile y docente del magíster en Derecho LLM de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenida, profesora, tiene la palabra. Muchas gracias, Karen. Bueno, primero que todo, igual que todos mis colegas que me antecedieron, agradecer la organización a la Biblioteca del Congreso Nacional por esta invitación en un momento clave e importante en el cual estamos definiendo muchas materias que dicen relación con los modelos con el modelo social. A la Cámara de Diputados, a la diputada que nos acompaña, y a todos los panelistas expertos que están también en este interesante evento, ¿no? Mira, yo quiero aprovechar de hacer tres preguntas y plantear desde allí mi ponencia para que compartamos juntos ideas, eso lo invito. No ser tan academicista, sino que plantear preguntas de cosas que están sucediendo. La primera pregunta que tengo para conversar, para plantear, es precisamente ¿qué significa el proceso constituyente para este modelo social? ¿Ya? ¿Qué significa como en términos de paradigma? Porque nosotros sabemos que nuestro proceso constituyente que se encuentra en desarrollo, se acaban de reagendar las elecciones hace muy poco, implica tomar ciertas decisiones respecto de cuál sería el eventual modelo. Ya se ha dicho acá por Javier algunos problemas en relación a materias de pensión de vejez, que también me referiré. También nos ha explicado Marisol cuál ha sido la experiencia comparada. Pero es importante saber si en definitiva esto tiene alguna injerencia o no. Y evidentemente este proceso constituyente creo yo que surge a partir de un movimiento social a propósito del modelo que se cuestiona. O sea, ese es el origen directo, por lo tanto su relación me parece a mí que no es baladí. Tiene una cierta coherencia. Ahora la pregunta es si por eso luego se hace también ilimitado. O sea, es decir, uno podría decir los convencionales en materia de modelo social tienen una cancha abierta para hacer cualquier cosa, o la famosa expresión de la hoja en blanco. A mi juicio, en derecho no, porque Chile, así como ha suscrito tratados con la Unión Europea, también ha suscrito tratados en materia de protección social en el derecho
de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Por lo tanto, no podría yo decir que en principio todos esos límites no existen. En términos técnicos, uno, ¿qué es lo que dice? La Convención Constitucional tiene límites formales. El primer límite es que no puede constituirse en un segundo Congreso, y así está establecido por el mismo proceso constituyente. Y en segundo lugar, lo cual no impide, por ende, que el Congreso pueda seguir avanzando en aquellas reformas o aquellas políticas sociales que le son propias, y está muy bien que así sea, porque de hecho eso es parte de lo que diría Montesquieu en relación a la separación de poderes, y Lowenstein en relación a que la Constitución es un límite al poder por medio del derecho. Entonces, ¿puede el Congreso seguir avanzando respecto al modelo social? Sí, ¿por qué? Porque en definitiva los convencionales solo tienen la obligación de redactar la nueva Constitución en el plazo de los 12 meses como plazo extendido, ¿cierto? Bajo ese sistema procedimental, el primer asunto de si hay un límite al modelo social va dado precisamente por las competencias de los órganos que están a cargo del desarrollo del modelo social. Entonces, no se trata solamente de hacer citas, sino que también de decir, bueno, ¿quiénes son aquellos que, según el derecho, tienen la competencia para desarrollar el modelo social en Chile de manera que se encaminen hacia un modelo social más fuerte, más sólido, más protector de nuestros adultos mayores? Eso como establecerlo en términos formales. La competencia queda radicada, a propósito de nuestro proceso constituyente vigente, en dos órganos, ¿cierto? Las políticas públicas, a propósito del Ejecutivo como colegislador, y del legislador también, del Congreso, que debe fortalecer aquellas políticas en las materias que tiene iniciativa. Asimismo, pensando desde esa perspectiva, hay un segundo límite, que es más importante a mi juicio aún, que es el límite material, en términos de los tratados que vinculan a Chile en materia de derechos humanos. Ahora, se ha hecho mucho revuelo con la hoja en blanco, hoja de ruta, etc. Acabo de escribir en mi último libro que me parece a mí que hoja en blanco no puede haber, porque los tratados internacionales de derechos humanos no son solamente el rango de los tratados el que obliga, si es rango de ley o rango constitucional, es el asunto del derecho constitucional material. Es decir, ¿son los derechos humanos vinculantes para el derecho constitucional? Si los derechos humanos son la razón de ser de la Constitución, por ende yo entiendo que materialmente esos derechos deben seguir siendo resguardados. Y yo no podría, eventualmente, si fuéramos nosotros convencionales, modificar o empeorar las condiciones que están, por ejemplo, establecidas en la Convención Interamericana para la Protección del Adulto Mayor, que Chile ha suscrito y se encuentra vigente. No sería, digamos, jurídicamente aceptable ni correcto, porque se generaría lo que decía Bachoff. Podríamos tener eventualmente, a mi juicio, una norma constitucional inconstitucional. Es decir, una norma que a partir de lo que Chile ha suscrito y que aparece en el artículo 135 y en el artículo 5, inciso 2, de la Constitución vigente, en que los derechos humanos son esenciales para la naturaleza humana y, por lo tanto, los que están reconocidos en esos tratados son parte de nuestro ordenamiento jurídico, entonces creo yo que se produciría la eventual norma constitucional inconstitucional, lo cual sería en principio algo que no es lo querido o lo deseado. Desde esa perspectiva, entonces, avanzamos hacia el último punto. ¿Cuáles podrían ser los nuevos derechos o los derechos que se podrían modificar a propósito de esta misma convención? Bueno, considerando el Pacto de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales y los mandatos que existen para el Estado chileno, deberíamos considerar también entonces qué ocurre en materia de protección, porque la ley y el órgano a cargo, que es el SENAMA, digamos el Servicio Nacional del Adulto Mayor, se ha visto que es insuficiente para la protección de nuestros adultos mayores en una población que todos sabemos que ha envejecido también. Y entonces ha quedado un poco corto para la servicialidad del Estado, que es lo que supone. Por ende, creo yo que se debe avanzar en la constitucionalización, tal vez, y es una propuesta, del derecho a la protección del adulto a la vejez,
digna de manera autónoma. Creo que uno puede, a través de la consagración de un derecho como ese, apoyar el desarrollo de un modelo que luego se verá también en su aspecto cultural, social y económico. Porque las constituciones no son milagreras, no cambian de facto porque sí una situación, pero al menos entregan, ¿cierto?, los directrices y lineamientos, como todos sabemos. Por lo tanto, el reconocimiento constitucional expreso del derecho a una vejez digna creo que sería acorde con las convenciones que hemos suscrito y sería una opción de hacernos cargo de este proceso constituyente de manera directa y de los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Asimismo, quisiera hacer una segunda propuesta o idea que creo que me parece muy interesante, que tiene que ver con la política pública en materia de pensiones. Hoy por hoy se critica la subsidiariedad porque, bueno, ya se ha dicho hasta el cansancio que en definitiva sería contrario a la solidaridad, lo que yo no estoy de acuerdo, yo comparto la opinión de la profesora Ponce de León, me parece que son absolutamente compatibles. Entonces, me parece a mí que es necesario ahí revisar cómo ha funcionado el modelo de pensión de vejez desde la perspectiva que el mismo Congreso ha ratificado que la propiedad ha servido, y por eso es que vamos hacia un tercer retiro, ha servido para la defensa y la protección concreta de ciertas personas. Si yo hoy le pregunto a los chilenos o chilenas, que son quienes van a decidir quiénes serán sus convencionales, cómo funciona el derecho de seguridad social, ellos distinguen entre un derecho autónomo de pensión de vejez y la seguridad social con las demás prestaciones que suponga. Por lo tanto, la propuesta en ese sentido sería avanzar hacia un derecho autónomo de pensión de vejez que, si va a incorporar en una naturaleza mixta propiedad y seguridad social, va a ser una decisión que tendrán que tomar los convencionales. Pero que sin duda resulta interesante revisar que la propiedad en ese sentido ha resultado protectora de los derechos y no ha resultado infractora de los derechos. Más allá de si es buena o mala política en términos de protección social, eso es otro tema. Pero el derecho de propiedad en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos 2 años, ha significado como propietarización un mecanismo de protección social que ni siquiera ha podido a lo mejor establecer de manera amplia y tal vez como corresponde, y por eso tiene la oportunidad esta convención de realizar un derecho autónomo de pensión de vejez con la naturaleza de solo naturaleza social, como derecho social, o la naturaleza mixta, que es la tradición que se ha venido presentando. Dicho eso, y habiendo tratado de abordar desde distintas esferas el problema y la situación en la que nos encontramos, agradezco nuevamente y quedo atenta a las preguntas que surjan. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Peredo, por su exposición. A continuación, pasaremos a la tercera parte de este foro, que tiene por objeto dar lugar a un debate abierto, formulando a nuestros panelistas las preguntas que se nos han hecho llegar a través del chat del Zoom. Señalar que los panelistas cuentan con un máximo de 2 minutos para entregar su respuesta y a su vez hemos recibido muchas preguntas, el tema ha convocado mucho interés por parte de quienes nos están viendo. Y queremos señalar que aquellas preguntas que por un factor de tiempo no sean formuladas en este foro pueden ser tramitadas por correo a la cuenta psociales-iila@eurosocial.eu y serán dirigidas a los panelistas que son los destinatarios de las mismas. Así es que agradecemos el interés. Para comenzar, tenemos una primera pregunta para los panelistas de la Unión Europea. Hay alguno de ellos que quiera tomar la palabra, la voy a formular en primer lugar. ¿Cuáles son las tendencias europeas más interesantes en materia de reforma de los sistemas de bienestar para asumir los nuevos riesgos y demandas sociales? No sé quién quisiera contestar. Si quiere, yo digo unas palabras muy rápidamente sobre ese tema de las tendencias. Bueno, yo diría que hay dos elementos que hay que diferenciar. Hay las tendencias, lo que se ve, la manera que los países implementan nuevas políticas y digamos, las nuevas exigencias. El tema, en mi juicio, que es fundamental, que se debate en Europa ahora, es la cuestión, es la cuestión de la juventud y de la relación entre los jóvenes y los mayores.
Estamos en un periodo económico más difícil que algunas décadas anteriores, así que vemos que tenemos modelos que fueron pensados para un sistema económico en que los jóvenes tenían actividad, estaban incluidos en la sociedad y el tema fundamental era la pobreza de los mayores. Ahora, como lo dije, los mayores no están confrontados a el tema de la pobreza tanto como los jóvenes. Y ese tema de la renta universal para los jóvenes, de la relación entre la formación y una renta universal, qué tipo de protección social entre el trabajo y subsidios, protección de salud, etcétera. Ese tema me parece fundamental. Y solo para mencionar, el segundo tema es el tema de las mujeres y del cuidado, que me parece ser un tema importante en Europa. En Francia es un tema muy, muy antiguo y tenemos una política muy extendida sobre eso, pero es un tema europeo que toma más y más importancia, porque hablar de la vejez no solamente significa hablar de pensiones, pero también significa hablar de cuidados y de políticas de cuidado. Profesor Ferreira, sobre esta pregunta tan interesante, ¿quisiera acotar algo? No, mi sembra che sia stato già fatto una carrellata molto precisa di esigenze e di tendenze. Posso solo fare un breve cenno alle sperimentazioni di nuove misure. Ho parlato prima di garanzia sociale, ma c'è per esempio molto dibattito e molta discussione su come rafforzare la rete di sicurezza di base, perché i vecchi sistemi di assicurazione sociale, diciamo, lasciano alcuni buchi di copertura, soprattutto per i disoccupati di lungo corso, i lavoratori più anziani, naturalmente i giovani, ma anche molte categorie del lavoro autonomo, compreso i cosiddetti solo self-employed, cioè chi lavora come diciamo, lavoro autonomo, ma di fatto è alle dipendenze di qualche impresa che commissiona il 100% del lavoro di queste persone. Ecco, ci sono tantissime situazioni di vulnerabilità che dovrebbero e potrebbero essere protette attraverso, in prospettiva storica lunga, un reddito di base incondizionato, una proposta di cui si parla molto in Europa, che però potrebbe essere per ora non sostenibile, ma almeno forme di reddito minimo garantito anche attraverso il sistema fiscale, quindi crediti d'imposta universali, che come dire, garantiscono, e questo secondo me dovrebbe essere in Costituzione, forniscano una garanzia di risorse sufficienti a tutti, non solo risorse finanziarie e monetarie, ma anche un pacchetto di servizi sociali essenziali a cui dovrebbe essere garantito l'accesso. Muchas gracias por las respuestas. Ahora una pregunta dirigida a los panelistas chilenos. Le pido a alguno que tome la palabra. La pregunta es la siguiente. Asumiendo el modelo de un Estado social, ¿cuál debería ser el rol del sector privado y de la sociedad civil en la provisión de las prestaciones asociadas a los derechos sociales? Profesor Couso. Mi impresión es que la única manera que tenemos en Chile para evitar la distorsión a las políticas sociales que involucra que los prestadores de derechos sociales sean privados es que ellos lo hagan bajo lo que con Guillermo Larraín, Alfredo Yanán, Fernando H. hemos denominado el régimen de lo público. Básicamente, el régimen de lo público es algo no demasiado diferente a lo que, por ejemplo, establece la Constitución Federal de Alemania en su artículo séptimo. Esto es, por ejemplo, cuando sostiene que la participación de privados en la enseñanza, en el derecho social a la educación,
podrá ser reconocida por el Estado en la medida que no discrimine a los educandos por el ingreso socioeconómico de sus padres. Ese es un ejemplo muy claro en que hay un régimen de lo público para una entidad de la sociedad civil, iglesias, comunidades de pedagogos que tengan algún especial interés por promover el método Montessori o algún otro, el método Rubost, cualquier método educativo o innovador, el requerimiento, fíjense, de que no pueda segregarse por el ingreso socioeconómico de los padres a hijos que, por supuesto, niños que no tienen y niñas, el control sobre aquello, me parece que es un ejemplo de la constitución alemana que sería extremadamente interesante en Chile y que llevaría a que, por ejemplo, los colegios particulares pagados tuvieran que tener un sistema de cobro de aranceles que fuera de acuerdo a la capacidad socioeconómica de los padres y no como es hoy día, en que tenemos educación de 1.500 euros mensuales por niño en algunos colegios y con una calidad muy superior a otros que tienen 100 euros por niño. Me da la impresión de que eso da una idea de cómo la provisión privada de derechos sociales debe ser enteramente distinta a la producción de bienes y servicios como televisores, zapatos, etc. También, Karen, a ver, yo también, dentro de esa línea que hablaba el profesor, evidentemente que hay que hacer ajustes, hay que hacer cambios al modelo que hoy día está operando, y eso es una evidencia, ¿ya? Ahora, yo creo que hay que poner énfasis, ¿ya?, para hacer esos cambios, primero, en que una medida, ¿no es cierto?, de cambio es la Constitución, evidentemente, el reconocimiento de derechos, ¿no es cierto?, y la forma en que después el legislador va a tener que regular el ejercicio de esos derechos es bien importante, ¿ya? No nos podemos quedar solo con la regulación de la Constitución, y aun cuando no se modificara todo el sistema, nosotros sabemos que va a haber después de esa, ¿no es cierto?, cambio constitucional, de esa reforma, ¿no es cierto?, a los sistemas, si es que así se aprueba, ¿ya? Tenemos todo un camino legislativo que recorrer y que va a ser muy, muy grande. Por eso que el ejemplo que yo les daba de un tema tan importante para, a lo mejor no es el 100% de la población, como bien decía el profesor Couso, la salud privada, ¿no es cierto?, llega al 10% de la aprobación. Pero si nosotros continuamos con ese sistema, ¿no es cierto?, de salud privada, ¿ah?, sin la regulación mínima, tomando en consideración estos principios, estos valores, ¿no es cierto?, que debemos registrar en el texto constitucional, no vamos a llegar a ningún lugar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que poner énfasis primero en que la Constitución establece principios, ¿no?, básicos. También podría reconocer ciertas prestaciones, como decía el profesor Ferreira, prestaciones básicas uniformes, ¿no? Y que además esas prestaciones básicas uniformes deben entregarse con calidad. Y será la ley la que va a determinar después los parámetros de calidad, ¿ya? Y la administración luego va a dotar, ¿no es cierto?, de todos los mecanismos de regulación, de fiscalización, etc. Yo no cambiaría tajantemente el sistema de prestaciones de algunos servicios básicos, ¿no es cierto?, solamente por el hecho de que los privados pueden abusar, porque también el Estado puede abusar o puede malgastar. Entonces yo creo que hay un equilibrio ahí, pero sí tenemos que tener una regulación mucho más intensa, y en ese sentido el Estado tiene que cambiar el rol, ¿no es cierto?, y cuando asume el rol regulador, hacerlo conforme a estos principios y no a otros, ¿no es cierto?, de tipo económico, etcétera, sino que vinculado, ¿no es cierto?, con esta solidaridad y esta, ¿no es cierto?, orientación que nos da también el deber de todas las personas que formamos parte del Estado de colaborar, ¿ya?, en esto. No es solo tarea del Estado, no es solo tarea de los órganos, es tarea también de todos nosotros. Muchas gracias por la respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que está dirigida a todos los expositores. Uno de la Unión Europea y a los chilenos. Les pedimos que uno de cada bloque pueda dar respuesta a ella. ¿Cuáles son los bienes públicos que tendrían que considerarse constitucionalmente? ¿Quién quisiera
partir contestando. Profesora Peredo, por favor. Sí, yo creo que, no sé si en materia de bienes públicos, pero en materia de regulación de derechos lo dijimos un poco en la ponencia, ¿no? Yo creo que hay que trabajar la autonomía de ciertos derechos sociales, que se puede trabajar desde dos perspectivas. Técnicamente uno piensa, los derechos sociales tú puedes protegerlos a partir de la norma, en términos de consagrar derechos sociales nuevos que no existen actualmente, el reconocimiento expreso, como planteaba yo en el caso del adulto mayor, un reconocimiento expreso para vejez digna, me parece que... Y otra manera es también revisar la judicialización. Hoy por hoy también está el tema de que si hay un derecho que ha sido vulnerado, algunas veces tú no puedes reclamar por ese derecho. Y en el proyecto Bachelet, por ejemplo, se incorporó, que es algo que los convencionales yo creo que van a ver, lo tienen que revisar también, se incorporó que todos los derechos puedan ser reclamables ante una corte, como un mínimo. Y eso también podría ser algo que eventualmente asegure bienes públicos, porque también se puede caer en el exceso del normativismo, de explicar muchos derechos o hacer un gran catálogo que finalmente pueda ser letra muerta, si no tienen los medios para que esos derechos sean efectivos. Y aquí hay que tener cuidado con las expectativas de las personas. Entonces, también la tercera vía incluso, para proteger ciertos bienes, más allá de que siempre la gente dice, bueno, el agua, etcétera, pero eso está en otro ámbito, me parece a mí que está en el ámbito más del medio ambiente que de lo esencialmente social, creo yo, no sé, tal vez estoy equivocada, pero yo lo visualizo así, estoy pensando en derechos más básicos aún, que hay que resolver, salud, educación, etcétera, son cosas más básicas aún las que tenemos que enfrentar primero. Y también está la idea de las instituciones, ¿no? La revisión de las instituciones. Esta ley que creó el SENAMA puede ser una ley estupenda, pero de ahí a cómo funciona de manera eficaz o no, eso ya es un tema que el derecho se tiene que hacer cargo. Y también el desarrollo legislativo que pueda tener cada una de las políticas públicas que se establezcan en la materia. Muchas gracias, profesora Peredo. ¿Alguno de los panelistas de la Unión Europea que quisiera contestar esa pregunta? El profesor Ferrara es ¿Profesor muy... Ferrara? Sí. Muchas gracias. Profesor sí, Ferrara, Ho capito bene, c'è una nuova domanda, perché non l'ho capita questa nuova domanda. Altrimenti potrei fare comunque un breve commento, tornare un secondo, perché mi sembra che la discussione cilena sia ruoti intorno... La repito, si quiere la repito. Sí, gracias. ¿Sí? ¿Cuáles son los bienes públicos que tendrían que considerarse constitucionalmente? Ok. Allora, io distinguerei tra i beni immateriali e i beni materiali. I beni immateriali sono quei principi trasversali che vanno dalla parità di genere alla eguaglianza di opportunità, alla equità intergenerazionale, alla non discriminazione. Questi dovrebbero essere chiaramente espressi in Costituzione, a mio avviso, perché sono, diciamo, i capisaldi di una convivenza civile democratica. Poi ci sono i beni invece materiali e qui, come dire, avete già detto che ci sono costituzioni che si limitano a una unica clausola trasversale, come la Costituzione francese o quella tedesca. In Europa ci sono anche costituzioni che hanno centinaia di articoli. Io sono anche cittadino svizzero, la nostra Costituzione ha centinaia di articoli perché siccome i cantoni non si fidano tra di loro, tutte le volte che c'è una piccola modifica da fare ai diritti sociali, questa modifica viene inserita nella Costituzione. Allora, dipende un po' dalla fiducia, dal livello di fiducia e di condivisione che la cultura politica cilena di adesso ha nei confronti dello Stato sociale. Se questa cultura, se la cultura è molto frammentata e molto, diciamo, divisiva, allora è bene che ci sia un compromesso costituzionale che enumeri
un pacchetto di diritti il più ampio possibile compatibilmente con le divisioni che ci sono nella cultura politica. Se invece la cultura politica è, diciamo, abbastanza coesa sotto questo profilo, allora la clausola sociale trasversale basta. Mi sembra però di intuire che ci siano forti divisioni, e quindi sul tema della sussidiarietà, per esempio, che come ha detto molto giustamente la professoressa Ponse, funziona come limite all'intervento dall'alto, ma anche come richiamo all'intervento dall'alto, se, diciamo, orizzontalmente o verticalmente le istanze differenti dal pubblico non realizzano gli obiettivi previsti in Costituzione. Ecco, allora l'importante è che in Costituzione ci sia una chiara determinazione del profilo essenziale di che cosa è interesse generale. Perché se non è chiaro che cos'è interesse generale, allora è chiaro che poi dopo le aziende, le compagnie o le società di assicurazione sanitaria private possono fare quello che vogliono, perché in realtà lo Stato può delegare l'erogazione di servizi sanitari solo se le compagnie di assicurazione o gli ospedali privati garantiscono certi livelli di accesso e di qualità. In Lombardia, dove vivo io, i migliori ospedali sono privati, però ci possono andare tutti con il finanziamento della regione. Ed è il paziente che decide, non è l'ospedale che decide, è il paziente. Io voglio andare qui oppure voglio andare là. C'è un sito in regione, uno guarda quanto tempo c'è da aspettare se uno vuole andare nell'ospedale A o nell'ospedale B, è libero di scegliere dove andare, ma si porta dietro il finanziamento pubblico. E la regione controlla gli ospedali privati, perché gli ospedali privati non possono fare quello che vogliono, perché peraltro vengono anche rimborsati sulla base di un tariffario regionale, non possono far pagare quello che vogliono. Muchas gracias, profesor Ferrera. Ahora la siguiente pregunta está dirigida también a los expositores de la Unión Europea, alguno de ellos que quisiera contestarla, y dice: ¿se está visualizando el problema de la sostenibilidad futuro de los sistemas de reparto en consideración al envejecimiento de la población y la disminución de la tasa de natalidad? ¿Podrían compartir su mirada sobre esto e indicarnos las reformas que se están planteando al respecto? Bueno, ese tema es el tema fundamental de la financiación de los sistemas de reparto en Europa, en todos los países europeos, y yo diría que ese tema de las pensiones y del futuro de las pensiones es probablemente uno de los temas más sensibles políticamente. Hay países en que hay reformas que se hacen bastante fácilmente, en un país como el mío, en Francia, si uno habla de pensiones, bajan a la calle millones de personas de inmediato. Si uno habla de capitalización, ni siquiera se puede pensar. En ninguna parte en Europa, salvo en, digamos, en Inglaterra, en el Reino Unido y Holanda. O sea, los temas hoy son los temas de la cantidad de trabajo durante la vida. ¿A qué edad uno se puede jubilar? ¿A qué condiciones? ¿Cómo se puede combinar la cotización de base con un seguro que sea privado o público? Y además con medidas de solidaridad para las mujeres, para las personas que fueron sin empleo durante un periodo, para los jóvenes que empiezan a trabajar más y más tarde en ese momento. Así que estamos en un periodo, como lo decía el profesor Ferreira, que es un periodo donde se plantea de nuevo con los mismos principios. Yo diría que nadie en Europa está contestando el principio del reparto, de una gobernanza pública, de un nivel de pensión bastante alto, pero después de eso, los temas son cómo se adaptan esos principios a la nueva realidad económica y social de los países europeos. Pero son temas muy difíciles y muy sensibles. Y porque es, como lo dije hace un momento,
El tema de las pensiones probablemente el tema que ilustra de manera muy evidente la relación casi afectiva que hay en Europa entre los ciudadanos y sus modelos de protección social, porque fue el primer elemento de éxito de la protección social que los jubilados tengan un nivel de vida que sea suficiente. Así que eso es algo muy fundamental, pero ahora tenemos la realidad que tenemos más personas jubiladas que jóvenes capaz de contribuir. Y eso va a cambiar, las políticas en el próximo futuro, pero siempre con la voluntad de mantener reparto, solidaridad y gobernanza pública. Muchas gracias. A continuación, la última pregunta que va dirigida a alguno de los panelistas chilenos. Y dice así, tiene una breve introducción. En los Países Bajos, la educación no está gestionada por el sector público, está en manos de organismos privados sin fines de lucro y es completamente gratis para todos y todas. Similar situación se da en las viviendas, y en la cual el 30% de estas son sociales. Así, señala, no siempre el modelo público es lo que funciona. Lo importante es que sea gratis y que no haya búsqueda de lucro. Y la pregunta es, en Chile, que es ícono de lo neoliberal, ¿es posible avanzar en acceso, calidad, gratuidad de servicios básicos de vida sin necesariamente entrar y desmontar el sistema el modelo de organismos privados chilenos, pero sí dotándolos de límites lucrativos y exigencias de accesibilidad? No sé quién quiere contestar. Profesor Couso. Gracias. Javier, tienes que desmutear. Sí, gracias. En mi experiencia, bueno, llevo 10 años trabajando en Holanda y una de las cosas que más me llamó la atención es la diversidad de proyectos educativos, innovadores y que contribuyen a complementar el público. No es que no existan los colegios públicos en Holanda, pero efectivamente el sector privado, típicamente vinculado a iglesias, o también a proyectos educativos de distinta naturaleza, son enteramente financiados por el Estado. Porque la noción es que no parece razonable, como diría Rawls, desde el punto de vista moral, que algo que estuvo fuera del control de las niñas y niños, como el ingreso de sus padres, tenga un rol decisivo en su futuro plan de vida. Y eso sabemos muchas veces pasa por la calidad de la educación que reciben. Entonces, desde ese punto de vista, esto que para Holanda es algo obvio, y que, como decía, para los alemanes también, en Chile sería nada menos que revolucionario. En Chile estamos acostumbrados a que hay un segmento muy pequeño de educación particular pagada, donde no hay límite al cobro de mensualidades y de donde sistemáticamente salen las élites. Esto tiene efecto no solo en términos de la diferente calidad de la educación que reciben las niñas y niños, sino en la creación de guetos y subculturas. Es poco, cada día menos se da en Chile, producto de la segregación tan casi milimétrica por ingresos socioeconómicos de los padres, sobre todo cuando había educación subvencionada con capacidad de selección, la escuela ha perdido ese rol de encuentro entre subculturas y por lo tanto escuela de ciudadanía. Así que me parece a mí que ese va a ser uno de, insisto, esto se juega, como decía Sandra Ponce de León, no solo a nivel constitucional, quizá particularmente en lo que es la regulación legal e incluso reglamentaria, pero el principio constitucional de la no segregación por ingreso socioeconómico para el acceso a una educación de calidad me parece absolutamente crucial. Muchas gracias, profesor Couso. A continuación,
Y para ya darnos algunas palabras de conclusiones y cierre, los invito a escuchar a Marek Hoyn. Él es cientista político e investigador de la sección de estudios del Departamento de Estudios y Extensión de la Biblioteca del Congreso Nacional, que nos dará algunas conclusiones sobre esta sesión. Marek. Gracias, Karen. Buenas tardes. Voy a empezar con el profesor Mauricio Ferreira, quien nos plantea que nos habla de los derechos sociales y su rol en la constitución política, y nos plantea que estos, plasmar los derechos sociales en la constitución es un proyecto comunitario, es un proyecto compartido, es una suerte de ethos de unidad nacional. Él plantea que en América Latina estos derechos son mucho más explícitos en las constituciones, y recién en las preguntas y respuestas también hizo énfasis en que si no hay un consenso desarrollado, establecido en una sociedad sobre los derechos sociales, es más conveniente que sean mucho más explícitos estos derechos en las constituciones políticas detalladas y explícitas, ¿no? Hace en su exposición el profesor Ferreira nos muestra la evolución en la Unión Europea, la promoción y el fortalecimiento de los derechos sociales a través de determinados tratados. Él menciona el Tratado de Lisboa, también un documento de Gotemburgo, que es el Pilar Europeo. Y hace particular énfasis en este Pilar Europeo, donde describe lo que él llama el neo-universalismo, que es una superación claramente del concepto de proteccionismo categorial, y representa un universalismo que es selectivo y diferenciado, y con una base de garantía social, en especial para los jóvenes. Hace énfasis en el desarrollo de los mercados laborales, que la transformación en los mercados laborales, en la transformación de las relaciones familiares, y en énfasis en el desarrollo de una equidad intergeneracional. Estos son énfasis europeos, y sobre esto se basan posteriormente las otras intervenciones, especialmente de Marisol Turén, que compara la visión política sobre los derechos sociales en las diversas constituciones europeas, y muestra con gráficos detalladamente cuáles son las prioridades que han sido definidas en los países europeos. Plantea que puede haber un mayor nivel de detalle con respecto a la definición de las políticas sociales en cada una de las constituciones. Sin embargo, esto no se correlaciona con el nivel de gasto del Estado. Especialmente las constituciones de Francia y de Alemania son poco explícitas con respecto a los derechos sociales. Alemania tiene meramente una mención de que el carácter de la república es democrático, además de social. Sin embargo, tiene altos niveles de gasto público, altos niveles de inversión pública en materia de garantizar derechos sociales. Por lo tanto, no hay una correlación entre lo explícito y la cantidad de recursos destinados, ¿no? Ella hace énfasis y plantea que es fundamental el financiamiento de la protección social. Por lo tanto, tenemos que hablar de sistemas tributarios. Y ella representa unos gráficos, unas encuestas, que refleja el consenso y la legitimidad que tiene la protección social en, por ejemplo, Francia, que es el país que analiza con mayor detención, donde independiente de los grupos etarios y también del estatus social y del nivel de ingresos, las personas rechazan la posibilidad o responden negativamente a la consulta si pudieran ser menores las prestaciones, en este caso de la jubilación, si las contribuciones fueran también menores. Y esto es rechazado, por lo tanto, hay una gran legitimidad de una política social de alto nivel, y ella ha destacado en varias oportunidades que es un gran logro después de la Segunda Guerra Mundial que ningún trabajador jubilado, ninguna trabajadora jubilada esté pasando por una situación de pobreza en su edad avanzada. Ella destaca que hay un pacto social en Europa y casi hay un alto gasto público para cumplir con este pacto social. Hay un compromiso político social, y ella concluye que sería razonable que fuera a través de una constitución política que este pacto social y este compromiso político social tuviera
legitimidad en una sociedad como Chile. Por lo tanto, digamos que fuera parte de la constitución política este compromiso y este nuevo pacto social. Javier Couso analiza el caso chileno y plantea claramente de dónde, es una visión histórica, y plantea claramente que la constitución chilena proviene de la dictadura, el tiempo de dictadura, y consagra lo que él llama la privatopía. Él hace con esto una referencia a una suerte de ortodoxia neoliberal, la llama neoliberalismo radical, que fue implementada en la política de shock de la dictadura, donde las prestaciones sociales son responsabilidad o se rigen por una lógica meramente de mercado. Posteriormente hace una comparación con Estados Unidos y también con países de la Unión Europea, donde queda en el fondo graficado con estas comparaciones que hace que Estados Unidos, que es un país muy capitalista sin duda, tiene más prestaciones estatales que Chile, donde todo ha sido privatizado. Posteriormente en las consultas también hace énfasis en su experiencia de Holanda y nombra la escuela ciudadana, es decir, también lo conocemos de modelo finlandés, es decir, donde la escuela es un espacio de encuentro de distintos niveles sociales, de distintas procedencias sociales, de personas, de niños con trasfondo migratorio, si quieren, que genera aptitudes y habilidades sociales y ciudadanas por poder compartir, por poder no segregar los niños de acuerdo a nivel socioeconómico como ocurre en Chile. Y destaca esto como una virtud. Entonces, la ortodoxia neoliberal que grafica muy bien Javier Couso tenía que haberse blindado en la constitución política, y esto es a través del concepto de la subsidiariedad. La subsidiariedad, a juicio de Javier Couso, genera una extraordinaria segregación, de la cual en los países europeos no tienen la menor idea qué significa, la extraordinaria segregación en términos de salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de las pensiones, en el ámbito de las restricciones laborales, sindicales, de las restricciones para la negociación colectiva, las restricciones que hay en la Constitución para cambiar la propia Constitución a través de quórum calificados, de disposiciones constitucionales que tienen relación con la privatización, también está blindado por los altos quórum calificados. Y él concluye y pone énfasis en esta ortodoxia neoliberal, y lo plantea que en Chile le damos soluciones privadas a problemas públicos. Y hace en varias oportunidades, en varias intervenciones, ha hecho énfasis en que lo que en Chile se está pretendiendo realizar a través de una nueva constitución, y lo que algunos podrían considerar revolucionario o una locura, es realidad en los países europeos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hace 70 años los europeos tienen sistemas de protección social que aquí, al querer implementarlas, son calificadas como revolucionarias. Sandra Ponce de León hace énfasis en el concepto de la justicia intergeneracional, plantea que es una obligación del Estado brindar las mismas oportunidades de desarrollo a todos, pero debe regirse por criterios de eficiencia y eficacia. Emanan así derechos colectivos que son difusos y universales, y son derechos para todos. Ella plantea que existe una relación estrecha entre subsidiariedad y solidaridad, que de ninguna manera el principio de subsidiariedad del Estado se contradice con la solidaridad. Es más, ella destaca que en realidad la subsidiariedad recién, o es a través de la subsidiariedad que podemos vincular o que podemos, digamos, alcanzar el bien común y lo que ella llama la solidaridad auténtica. El Estado debe ser subsidiario, además de regulador de las prestaciones otorgadas por el sector privado. Marcela Peredo profundiza lo planteado por Sandra Ponce de León a través de tres preguntas. Manifiestan en varias oportunidades que está de acuerdo con lo planteado de la relación entre subsidiariedad y solidaridad.
y que de ninguna manera es una contradicción, y ella estructura su presentación a través de tres preguntas. La primera es si el proceso constituyente o si los constituyentes están facultados, tienen atribuciones para aplicar en realidad una hoja en blanco. Es decir, ¿todo se puede hacer?, se pregunta. La respuesta es no, porque estamos limitados a tratados, especialmente, hace énfasis Marcela Peredo, en el tratado, en el Pacto de San Salvador, sobre los Pacto de San Salvador, y hace énfasis en tratados de derechos humanos que limitan el accionar de los convencionales. Y aquí me da la impresión que es particularmente el derecho a la propiedad, en algún momento también lo plantea, el derecho a la propiedad se vería afectada por diversas propuestas o posibles, potenciales propuestas de los convencionales y que por lo tanto constituiría un límite del derecho a la propiedad como parte de los derechos humanos de primera generación al actuar de los convencionales. Y ella establece, nombrando un autor cuyo nombre no me acuerdo, pero las normas constitucionales podrían llegar a ser inconstitucionales. Esto sería la segunda pregunta, ¿cuáles son los límites al actuar de los convencionales? Las normas constitucionales podrían llegar a ser inconstitucionales. Tercera pregunta es, ¿cuáles serían los nuevos derechos a los que una constitución podría dar origen? Y hace énfasis aquí en dos derechos, que es protección de adultos mayores, y hace énfasis aquí en que existe un derecho a una protección autónoma de los adultos mayores. Y la protección autónoma entiendo que es una defensa, en el fondo, a una decisión de un sistema privado de pensiones. Posteriormente, también, cuando habla específicamente de las pensiones, tenemos, ella defiende aquí un derecho autónomo y concluye que, o sea, subrayando y concluyendo que la subsidiariedad es compatible claramente con el principio de solidaridad. Espero haber interpretado bien y sintetizado bien sus intervenciones y agradezco. Muchas gracias, Marek. Muchas gracias por tu intervención. Para terminar esta jornada, quisiera agradecer, por cierto, a los destacados panelistas que nos acompañaron en esta mesa, tanto de la Unión Europea como a los expositores chilenos que con sus interesantes exposiciones sin duda contribuyen a fortalecer los elementos de análisis y a considerar para un mejor debate constitucional que ya se encuentra en curso y se aproxima. Agradecer también a todos los participantes en esta sesión y dejarlos invitados a poder estar presente en la tercera mesa de los diálogos Chile-Unión Europea sobre desarrollo y sustentabilidad que se va a iniciar el 27 de abril.